Hola, ¿cómo están? Soy Ignacio, Ignacio Valenzuela, mediador de lectura en BiblioGAM. Recordemos que BiblioGAM es la biblioteca del Centro Cultural Gabriela Mistral. En esta oportunidad les traigo El Dragón Verde, un cuento sobre los bosques. Textos e ilustraciones por Pablo Zamboni y la editorial Duendes del Sur. Espero lo disfruten. El Dragón Verde, un cuento sobre los bosques. Había una vez un reino cubierto solamente por hierbas muy verdes. Parecía una gran alfombra tapizada de plantas, pero tan bajitas que apenas daba sombra a las hormigas que habitaban allí. Los caracoles salían a pasear solo de día, ya que el fuerte sol los fatigaba muchísimo. Las mariposas volaban unas muy cerca de otras para darse sombra entre ellas. Un día apareció un hermoso dragón buscando un lugar fresco donde descansar. Para su sorpresa, no encontró nada que le ofreciera un poco de sombra. ¡Qué raro!, se dijo. Hace días que vuelo sobre este reino y solo veo pequeñas piedras y plantas que apenas cubren mis patas. ¿Cómo podrán soportar los animalitos este sol tan fuerte? Era un hermoso dragón verde. Verde eran sus escamas, sus alas y su larga cola, que terminaba en forma de corazón. Mientras miraba atentamente, se le ocurrió una maravillosa idea y decidió hacerla realidad. Muy cansado, el dragón decidió bajar a posarse sobre una de las piedras que había visto desde arriba. Se sentó, miró las pequeñas plantas y observó que todas tenían formas y colores. Muy temprano, antes que saliera el sol, el dragón sopló suavemente sobre todo el reino. Las pequeñas gotas de la mañana se esparcieron y recorrieron todos los rincones del lugar. Primero una pequeña planta, luego otra, y así todas comenzaron a crecer. El soplo del dragón verde despertó a las pequeñas plantas de un largo y profundo sueño. Las plantas subían cada vez más y más y más. Muchas de ellas se mezclaron y formaron plantas nuevas que comenzaron a dar flores. Algunas eran tan livianas que el viento las hacía flotar en el aire. El dragón nuevamente sopló sobre ellas y algunas crecieron tanto que llegaron casi hasta el mismo cielo. A la tarde, el dragón voló sobre el reino, bien verde, hasta que vio una inmensa planta. Bajó y se puso a descansar bajo su sombra. De pronto, su cara se iluminó. Entre las hojas, vio aparecer la primera fruta y se sonrió. El dragón sabía que era el comienzo de algo mágico. El reino comenzaba a crecer sin su ayuda. Un día llegó al lugar un pequeño pájaro rojo. Muy curioso, le preguntó cómo se llamaban esas plantas tan altas. «Nunca he visto nada igual», dijo el ave. «Son árboles», le contestó feliz el dragón. Los pájaros, que nunca habían visto tantas maravillas verdes, comenzaron a hacer sus nidos en los árboles.
Y así, lentamente, el reino se llenó de árboles y arbustos de todas formas. Había altos y finos, también anchos y petizos. El tiempo fue pasando y nuevos animales fueron llegando. El dragón les enseñó a cuidar los arbustos más pequeños y también los grandes árboles, hasta que se hicieron fuertes. Cuidando los árboles, todos estarían protegidos del fuerte sol del verano, bajo su ancha sombra. Todo el reino estaba de fiesta. El dragón se dio cuenta que había llegado el momento de partir. Les prometió a sus amigos regresar pronto si todos cuidaban de su bosque. Así lo llamó. Bosque era el nombre que le había dado el dragón a sus primeros árboles y los animalitos lo llamaron así desde entonces. Ya han pasado muchos años. Cada vez que regresa a su primer bosque, el dragón se pone contento al ver que los animales siguen siendo amigos de los árboles y los cuidan, como así él nunca se hubiera ido. Así sigue siendo hasta hoy. Cada vez que el dragón se va, sabe que los animales cuidarán del bosque como él mismo lo haría. Y colorado colorín, este cuento llamado El Dragón Verde ha llegado a su fin. Espero lo disfrutes y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Hasta pronto!